queremos denunciar la situación que van a padecer a partir de hoy las cerca de 200 personas, de las cuales casi 80 serán juzgadas al hilo de los dos macrojuicios que arrancan esta semana en la Audiencia Nacional. El sumario 26/11, que empieza hoy contra el Movimiento Juvenil Independentista, y el 35/02, que comenzará el jueves. Ambos pretenden juzgar a personas cuyo único delito es la militancia política. Hay que destacar, en este sentido, que los dos juicios se ponen en marcha en vísperas tanto del aniversario de la declaración de Ayete como del anuncio del cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA. Así, mientras en Euskal Herria se dan pasos hacia la paz, el Partido Popular se enroca en perpetuar el conflicto que le sirve como pretexto para esconder todos los recortes, ocultar, en definitiva, todos los ataques contra los derechos de toda la ciudadanía. El Gobierno del Estado español no desea resolución ninguna, porque sus políticas totalitarias necesitan un enemigo, y el enemigo son todas aquellas personas que reivindican los derechos, aquellos colectivos que defienden sus derechos, todas aquellas personas que desobedezcan, discrepan y se atrevan a no obedecer a las imposiciones del Gobierno. Estos macrojuicios son un buen ejemplo de ello. Finalmente, desde Euskal Herria Bildu queremos anunciar nuestro apoyo, adhesión a las movilizaciones convocadas en solidaridad con las personas imputadas en estos sumarios y llamamos a la ciudadanía a participar en las mismas, a construir muros de dignidad y solidaridad como el que vimos ayer en Iruña.